Muy buenos días amigos y amigas de este nuestro canal La Cocina de José Lo. Hoy voy a tener pollo, pollo entero, pollastra sin ser. Es de 1,676 kg, kilogramos, y me ha costado 3,65 €. Si yo compro por separado, por ejemplo, una pechuga, me sale más caro que comprarla entera. Por eso compro el pollo entero. Tengo aquí los ingredientes básicos para preparar este emblemático plato peruano de ají de pollo, ají de gallina, ají de pollo, en este caso es pollo. Tengo pollo, de aquí sacaré las pechugas y la herviré para deshilacharla. Me quedo con el caldo porque yo acostumbro a hacer sopa cuando hiervo el caldo, el pollo. Tengo ají amarillo, ya saben que aquí en Barcelona, la tienda de los pakistaníes, de los hindúes, los zocos latinos venden productos latinos, y este es Made in Perú. Por aquí debe estar su origen. Ah, ahora no lo encuentro, pero igual distribuido por Naturim. Pam, 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 pam. Bueno, ya lo encontraré y se muestro. Tengo leche, tengo patatas, que es la guarnición del pollo, del ají de pollo. Tengo huevos, que es la guarnición del ají de pollo. Tengo ajo, pimienta, sal y pan que utilizaremos para remojarlo. En este caso, crema de nata, no voy a usar queso, voy a usar crema. Nata de líquida. Y aquí dice Made in o país de origen Perú, 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 Perú. Bien, yo voy a triturar esto, voy a sancochar las patatas, los huevos. Yo tengo aquí el vinagre, vinagre tinto. Siempre tengo vinagre, ¿eh? Vinagre tinto. Tengo la sal, tengo sal, la clásica, y tengo esta de escamas gruesas que las quiero acabar. Tengo otro frasco más, un poco de orégano. Vamos a empezar. He puesto aquí la pechuga, las dos pechugas, le he cortado y quiero darle sabor a este caldo que me quedará al hervir y sancochar la pechuga. He colocado los huevos, la patata, a ambos, no, a la patata, sal, para que tenga sabor, y un chorrito de vinagre. A los huevos, un chorrito de vinagre. Chorrito de vinagre que hace que no se reviente, y esto para que me quede tal como lo he cortado, pan duro y cocine más. No es de un día a otro, ¿eh? Si lo tienen, no importa. Yo también he utilizado pan rallado. Voy a remojar la leche, voy a remojar el pan en leche, porque el secreto del ají de pollo de la crema es este pan remojado. En la licuadora o batidora voy a triturar dos ají amarillos cuando esté descongelado. Esto lo sofreiré con la cebolla y el ajo y la pimienta, y no lavaré la taza porque aquí me quedará todavía restos del ají amarillo, y mezclaré todo esto aquí. Ya tengo el pollo cocido, voy a apagarle el fuego y voy a retirar el pollo. Pues yo tengo aquí medio calabacín, esta calabaza la voy a cortar así, media zanahoria, y aquí tengo lentejas cocidas y guardadas. Voy a hacer el arroz, la patata, los huevos. Aquí tengo congelado mi caldo, que lo voy a añadir. Estas lentejas, que cocino todo el paquete, y lo que voy a usar, y medio calabacín. Ahí a hervir con toda esta sustancia. Tengo ya una sopa. Miren, ya está cocinando mi arroz grañado, remojando, ablandando tanto la corteza como las migas. Yo tengo ya tibia la pechuga de pollo que deshilacharé. Iré sacando así para este ají de pollo. Aquí tengo el pollo, la pechuga entera deshilachada, la patata, el ají amarillo, le he sacado las pepas, las venas, y ahora lo voy a meter a la licuadora batidora. En el vaso o taza de nuestra licuadora o batidora, y estoy añadiendo aceite de oliva para que se triture bien.
una buena cantidad de aceite de oliva. Aceite de oliva. Bien, tapamos. Vamos a hacer la pasta. Vamos a dejar que todo esto se asiente. Mientras tanto tengo una cebolla grande picada en cuadraditos. Mientras la cebolla se va pochando, vamos a traer el ajo. Y aquí los tres dientes de ajo picaditos. Y removemos el fuego porque el ajo se hace muy rápidamente. También como que ha bajado toda la salsa esta del triturado del ají amarillo. Todo el ají amarillo aquí siempre se quedará, pero con el pan triturado iremos recogiendo lo que va quedando. Pimienta, en este caso tengo blanca. Pimienta por lo general es negra, pero también hay blanca. Vamos a remover porque la pimienta y el ají amarillo tienen que estar bien cocinados, porque si no cae mal al estómago. Por eso con mucha paciencia que se cocine bien, que se le vaya un poco de picor al cocinar. Mientras tanto vamos triturando nosotros todo a fuego lento. Bien, aquí el pan, el pan remojado que irá aquí. Vamos a hacer que recoja. Todo el ají. Sigo el fuego. Se cocine bien todo esto. Y yo voy a añadirle el pollo deshilachado. Se coja todo el pestillo. Y aquí tengo el preparado de esta crema de ají de pollo. Lo mismo es con la gallina cocida. Sal, porque acabo de probar y le falta sal. Dos cucharitas para empezar. Yo no quiero que se queme, así que tengo que estar controlando. Aquí pueden echarle almendra triturada en polvo. Esto tiende a espesar, pues voy a ir añadiendo leche. Leche entera. Desnatada, la que tenga. Para que esto poco a poco el pan se vaya integrando a todo y vaya convirtiéndolo en crema. Un poquito más de leche porque esto tiende a espesar. Yo aquí, ustedes no sé, pero yo aquí le añado orégano. Opcional, ¿eh? Orégano. Esto es opcional, pero yo quiero que tenga sabor. Voy a añadirle un poco más de leche, ¿no? De momento que vaya cocinando y soltándose el pan. No quiero que se queme, así que tengo que ir removiendo porque está a fuego lento. He añadido un poco más de leche, que tiene truco. Porque a fuego lento esto se va a consumir. Se va a espesar. Pero antes de que espese, probaré la sal y añadiré la crema de nata. Esto a fuego lento. Pollo. Moviendo, se está haciendo crema. Pero aquí tengo la nata líquida para cocinar, para cocinar, percuinar. For cooking. ¡Hala! Ya cambiaron hasta los idiomas. Media cajita de esta, de 200 mililitros. Le dará ese sabor que se obtiene también con queso fresco. Sin parar de mover porque se pega mucho a la olla. No queremos que se pegue. Queremos que se cocine con el calor, pues la crema de nata, la nata líquida,
usted hace lo suyo. Bien, dejo este cucharón de palo y busco uno para servir y llevar a la mesa. Aquí se va haciendo la crema. Mi sopita con lentejas y verduras, ya está. El arroz graneado también. Bueno, es el momento de servir. Esto lo apago y lo dejo. Recién salido del horno de la cocina de Joselo. Sus huevitos, sus patatas. Aquí podría ir una hojita de perejil, pero la verdad es que no tengo. Una torre de arroz blanco graneado y la crema de ají de pollo. Ají de pollo. Una vez más, aquí en el canal La Cocina de Joselo, ya saben que los ingredientes los encontramos. Estemos donde estemos, podemos comer nuestra comida tradicional. Hasta pronto.